Bendiciones, hermanos, bienvenidos a un momento con Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar pues al final de este mes, del noveno mes del año, y estar ya a las puertas del último trimestre del año 2012. Gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, hemos podido ver su mano en los diferentes momentos y en las diferentes ocasiones. Vamos a continuar nuestro estudio. Esta noche nos corresponde el capítulo 3 de la carta de Santiago. Así que veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así su palabra. Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es lo alto, que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Bien, esta es una palabra tremenda, fuerte, directa, pero no podemos decir que no la entendemos, no podemos decir que es ambigua, todo lo contrario, es tan directa, es tan clara, que nosotros debemos aprenderla y tomarla. Primero nos dice que no nos hagamos maestros muchos, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque el maestro viene a ser guía. Y todo aquel maestro que se desvía, puede desviar con él a todos sus discípulos. Por eso la misma palabra nos dice que no nos hagamos maestros. Si no vamos a saber andar y llevar en el camino a todos nuestros discípulos. Para que no terminemos nosotros acarreando mayor condenación, porque no nos desviamos solos, sino que también a los que nos siguen. Y luego nos habla acerca de la lengua. Realmente la lengua pues es tan chiquita, pero muchas veces cuando nosotros hablamos podemos bendecir, dar palabras que ayuden, que alienten, que maravillen, pero también podemos dar palabras muy duras, palabras que ofendan, palabras que hieran, palabras que sean mucho más fuertes y más dolorosas que un golpe físico.
el golpe físico, pues la herida se sana, pero el golpe, la herida provocada por la lengua, puede ser tan profunda en el corazón que queda ahí y es muy difícil sacarla, sino que al contrario, como que va llenándose más y más de dolor cada día y puede llegar a crear grandes problemas en una persona, puede llegar a causar traumas, todo por no tener la sabiduría. Por eso al final nos habla de la sabiduría, que es de lo alto, y nos dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Y nos pone aquí el ejemplo de los caballos, que se les pone el freno y por la boca ellos se van guiando, o de las grandes naves, o podemos pensar en los vehículos, en un gran tráiler, un gran camión, que el timón es pequeño y es lo que lo guía. Pues así es nuestra lengua, es pequeña, pero es la que nos lleva, la que nos puede dar la puerta de salida o cerrar las puertas, dependiendo de cómo actuemos. Así que precisamente por eso es que nosotros como cristianos debemos pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para poder usar nuestra lengua para el bien, para hablar palabra de verdad, palabra de bendición, y no, como dice aquí, que de nuestra boca salgan bendiciones y maldiciones. Bendigamos, la palabra dice bendecir, bendecid y no maldigáis, dice. Así que aprendamos lo que dice la palabra. Por eso encontramos nosotros que la palabra como manual de vida nos da instrucciones específicas en nuestro diario vivir, y esta es una instrucción específica. Algunas personas, cuando están pasando una situación difícil o son provocadas por otra persona, ya sea en el trabajo, en la misma iglesia, en la casa, en cualquier lugar, tenemos que tener cuidado en nuestra respuesta, porque nuestra respuesta puede terminar siendo una maldición. Nuestra respuesta puede terminar lastimando y no ayudando. Algunas personas dicen, no, es que yo digo lo que quiera, yo a cualquiera le digo lo que sea y no me importa, si no debe importar. O personas que dicen, no, es que yo digo la verdad y yo lo digo ante quien sea. Tenemos que tener cuidado, no para decir mentira, para hablar con sabiduría. Tenemos que decir la verdad, pero con misericordia, con amor, con sabiduría, no para dañar, no para lastimar, no para ocasionar problemas. Así que vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a irle a dar gracias por su amor y vamos a decirle que queremos que Él nos ayude a controlar nuestra lengua. Porque si nosotros, como dice la palabra, que la persona que no ofende de palabra es varón perfecto, digámosle que queremos ser así, que nos ayude a dominar nuestra lengua, que nos ayude a que lo que digamos, que nuestra palabra, cada palabra que salga de nuestra boca, sea con gracia y sazonada, sea una palabra de sabiduría y una palabra de bendición, que no sea una fuente de veneno, que no sea como una espada que va a herir y que va a dañar y que va a cortar y a lastimar. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, esto es muy difícil, porque somos seres humanos y nos ofenden y nos dicen algo y rápido queremos contestar. Pero si le pedimos a Dios control, si le pedimos a Dios que nos ayude, si le pedimos a Dios sabiduría, aun cuando nuestro ímpetu natural sería contestar mal, vamos a refrenarnos, vamos a parar, vamos a detenernos y a hablar palabra de bendición. Así que vamos a platicar con el Señor, y si cada uno de nosotros nos proponemos hablar solo palabras de bendición, nuestro mundo va a cambiar, porque cambia todo nuestro entorno. Así que vamos, hermanos, platiquemos con el Señor y aprovechemos nuestra lengua para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo y para entregarle nuestra lengua, para entregarle nuestra vida, para pedirle que queremos que cada palabra que salga de nuestra boca
sea para bendecir y para anunciar su verdad. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.